cómo les va. Es que me vine a la cevichera Azul Profundo, que ahora está agitando mi compañerito, vea. Recuerden que esta cevichera, lamentablemente, fue uno de los negocios que se llevó el río Aguacarta en estos días. Entonces, de ahí ya ella, Viviana, está de pie y yo quería invitarlos para que la apoyemos, vean. Está a 300 metros antes de llegar al puente donde estaba antes, digamos que del puente de Aguasarta hacia la marina. Y yo quiero que venga porque hay que apoyarla y además aquí el ceviche es de lo mejor que ustedes van a encontrar. Hola Viviana, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Y acá de San Luisiana, porque aquí los arrocitos siempre son con el mejor arroz de Costa Rica. Entonces aquí estábamos con Arrocito Luisiana. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido este renacer? Estábamos hablando de arroz. Claro, no, bueno, nosotros iniciamos operación nuevamente el 25 de septiembre, tenemos ya un mes, y la respuesta ha sido increíble, linda, solidaria. Todos mis clientes a lo largo de 10 años ya han estado acá, han estado presentes para que yo sienta que ellos están aquí apoyándonos, disfrutando ya de nuestros productos nuevamente, comprometidos. Para mí el compromiso de ofrecerles el mejor producto siempre va a ser, y muy agradecida, realmente muy agradecida. ¿Demos un número de teléfono, Díaz? Sí, el número al cual nos pueden contactar es el 8396-1788 para algún producto de ordenar, para llevar, algún encargo para cualquier otro día, en un evento o más. ¿O para comer acá? Con mucho gusto estamos para servirles. Yo antes dije que aquí dirección no está, yo antes la dije ahí, pero como a mi modo. Sí, este viento oeste del río Aguacerca, este es como donde estábamos ubicados anteriormente, ¿verdad? Te devuelves en la misma línea 300 metros, 300 oeste del río Aguacerca. La gente, yo siempre les he dicho, ustedes a los que me conocen, yo soy de ceviches, definitivamente es de los platillos que yo más disfruto, y aquí ustedes pueden venir a ojos cerrados. Este es un emprendimiento que se fue con el río, pero ya está de pie y hay que apoyarlo. Así que yo invitarles muy cordialmente a que se den una vuelta por acá. En serio, se los digo. Bueno, vean los ceviches ahí. Mi compañerito va a hacer esa toma. Nada más. ¿Este primero cuál era? ¿Vivian? Este es un mixto completo que lleva calamar, camarón, pescadito, delicioso. Aparte de así. Después el tradicional ceviche, ¿verdad? Venimos con el estilo peruano, cebollitas moradas, ligero picante y pescado camarón. Cualquiera de ellos se a ojos cerrados, gente. Gracias por estos apoyos. Gracias, Viviana. Hasta luego.